Aquí estamos de regreso para tenerlos informados. La familia del teniente John Suárez, quien murió durante el ataque de las FARC a la isla de Gorgona en noviembre del año pasado, encontró inconsistencias entre lo que mostró el video que se hizo del lugar y la explicación que recibieron sobre la muerte del oficial. La madre del teniente y su abogado hablaron con Noticias 1 sobre estas incongruencias. Nuevas imágenes se conocieron de minutos después del ataque guerrillero a una base de la policía de carabineros en la isla Gorgona en noviembre del año pasado. En el ataque murió el comandante de la estación y 6 más quedaron heridos. Sin embargo, al parecer la escena fue alterada, pues según la defensa de la familia del teniente, varias cosas están fuera de lo normal. La primera anomalía se encontró en el lugar en donde supuestamente se encontró el cuerpo sin vida del uniformado. Toda la estación quedó llena de escombros e inexplicablemente el teniente debió quedar bajo los escombros, pero fue hallado encima de ellos. La segunda es que la familia aseguró que no les entregaron los uniformes del uniformado, supuestamente porque estaban ensangrentados y por esa razón fueron quemados, pero estas imágenes muestran todo lo contrario. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional respecto a estas imágenes reveladas por Noticias 1 y en las cuales se deja en evidencia una posible manipulación de la escena. A pesar de la internet, la televisión por suscripción y los DVDs, en Colombia creció el público de las salas de cine. Veamos por qué. Según las cadenas exhibidoras de película, en Colombia hubo 57 millones de espectadores en los últimos 12 meses, 11 millones más que en el 2014. Esto se debe a la buena acogida de las películas de cartelera y que en el 2014 el cine tuvo un bajón por el Mundial de Fútbol. Según las cadenas de cine, en el 2014 se registraron ingresos operacionales por 500.714 millones de pesos, un 13% más que en el 2013. Los expertos aseguran que el crecimiento de centros comerciales y el desarrollo de tecnologías son los que han impulsado el cine en Colombia. Y en el campo internacional, la Riviera Francesa fue escenario de terribles inundaciones que dejan hasta el momento 16 muertos. Las inundaciones repentinas en la Riviera Francesa causaron la muerte de 16 personas y otras 5 personas fueron reportadas como desaparecidas. Las lluvias torrenciales azotaron el departamento administrativo de Alpes Marítimos, inundando pueblos de la zona, incluyendo Cannes, y causando el cierre de las rutas de transporte. El operador de la red de energía dijo que 70.000 hogares seguían sin electricidad el domingo por la tarde, después de un apagón sufrido la noche anterior. Las inundaciones llevaron al gobierno a declarar como desastre natural lo ocurrido en la región turística del sureste.